Buenos días, amigos, ante todo. Quiero en esta oportunidad agradecer en primer lugar a Dios Todopoderoso que nos ha conservado con vida, con salud, que nos dio inteligencia y nos ha guiado y cuidado hasta hoy. Saludos y agradecimiento por la presencia de nuestras autoridades, del señor alcalde, mi querido esposo, los regidores, primeras damas de Ascope, Roma, a mi comité de damas y público en general. A nuestra amiga de los clubes de madre, a nuestros amigos y amigas beneficiarios de ciudadanos de Casa Grande. Gracias a cada una de mis compañeras de la directiva por vuestra simpatía y amistad, por sus bromas que cada día le daban un matiz cálido a nuestra labor. Gracias, muchísimas gracias a las personas que llegaron a solicitar de nuestro apoyo, porque por ustedes estamos aquí para trabajar y demostrar a los demás que sí podemos ser solidarios. Un 3 de marzo de 2011 se crea el Comité de Damas Yolanda Fernández de Navarro, y con la responsabilidad de llevar el nombre de una gran mujer, madre de mi querido esposo, empezamos a trabajar con verdadera vocación de servicio, dejando a un lado a veces los compromisos de familia, con la intención de depositar nuestro tiempo en apoyar al prójimo. Una organización puede definirse como dos o más personas que colaboran dentro de unos límites definidos para alcanzar una meta común. Sin organización no hay eficiencia, no hay resultado. Es por ello que quiero agradecer a mis compañeras de trabajo que piensen siempre en nuestro divino Redentor y pensar que cada ser o persona que ayudamos es como si lo estuviéramos haciendo con Él, Dios, el que todo lo ve. Y que esa experiencia tan linda que estamos pasando nos sirva también para mejorar nuestro carácter, nuestra tolerancia, nuestro amor a los demás, con Dios, como Dios nos enseñó a amar. Feliz aniversario por el trabajo de todos. Feliz aniversario, Comité de Damas Yolanda Fernández de Navarro. Gracias. No me queda un momento dentro de mi sentimiento como es hacer el reconocimiento a un comité que sin fines de lucro se formó para trabajar, que sacrificando el espacio de madres, de hermanas y de seres humanos que están dedicados a las labores domésticas, han sacrificado ese tiempo para brindarla al servicio de los más necesitados. Casa Grande, como muchas localidades, como muchas ciudades, tiene un sinnúmero de problemas. Gracias a ellas, yo quiero agradecerles, mis regidores también, por esa gran labor que hacen. Y quiero también resaltar que para nosotros la municipalidad económicamente no es ninguna carga, y si lo fuese, con todo gusto haríamos el sacrificio, pero hasta el momento ellas nos están enseñando también a trabajar, a generar su propio recurso. Ellas están haciendo actividades, talleres de capacitación para ayudar a las madres, para ser pequeñas emprendedoras, pequeñas empresarias. Ya hicieron algunas actividades y eso también es loable, hay que felicitarlas a ellas. Conocemos un sinnúmero de casos donde ellas, arriesgando incluso su integridad física, están yendo a visitar a anexos hasta tarde, anexos alejados, lugares alejados de nuestro Casa Grande, y ellas llegan para allá con su ayuda. Es un momento, señora Patricia, a usted, amada Patti, a usted y a todos sus integrantes de su junta vecinal, de su junta de apoyo para nosotros, su comité de damas, que lleva el nombre de mi querida madre, agradecerle al nombre de la municipalidad por toda esta gran labor que hace. Muchas gracias a todos. Gracias, Padre.
diputados en general, pueblo de Casagrande, con ustedes, el Comité de Damas del Distrito de Casagrande, Yolanda Fernández de Navarro, haciendo su paso por el estrado oficial en este su primer aniversario. Edil de Casagrande, liderado por nuestro alcalde, con sus regidores, el señor Alejandro Navarro Fernández, quien también viene siendo acompañado por el gobernador de nuestra localidad. De Casagrande.